ersten Generation der Tod, der zweiten Generation die Not, der dritten Generation das Brot. La primera generación, la muerte. La segunda generación, las penurias. La tercera generación, el pan. Los alemanes del Llanquihue. A partir de 1840, la aristocracia chilena promovió la colonización europea para sacar adelante el país después de una larga siesta colonial. La búsqueda de una vida digna que su país de origen les negaba pondría en 1852 en el puerto de Hamburgo a un puñado de alemanes. El rumbo, América. Una América infinita, sin norte y sin sur. Una tierra desconocida, donde asomaba esperanzador el nombre de Chile. Y cuando en el 52 llegó el barco Susana, no lo dejaron desembarcar porque no había campo en Maldivia, no, estaba todo ocupado, ¿no? No sabían qué hacer con la gente, ¿no? Y terreno en Maldivia no había, porque Maldivia está entre las cordilleras, ¿no? Ahí no hay campo para repartir a la gente, ¿no? Entonces Pedro Rosales arrendó el barco y lo transportaron a Melipuy, en Puerto Montt. La primera partida, ahí estuvo mi abuelo. Los colonos alemanes que llegaron a Melipulli llegaron tarde. Llegaron cuando los valles y llanuras de más al norte estaban ya repartidos. Una vez asignados los terrenos a colonizar, el medio centenar de familias ubicadas en Melipulli asumió el desafío de la lluviosa selva del sur, abocándose a su primera tarea: habilitar la senda que los llevaría a través de bosques húmedos y pantanosos hasta el lago Llanquihue. Los colonos que llegaron aquí a Chile eran todos iguales, ¿no? Todos salieron de la clase media, esos de Valdivia, no son, ¿no? Pero los de aquí del lago Llanquihue quedaron atrás. Esos quedaron atrás, ¿por qué? Porque no había, en primer lugar, no había escuelas. En segundo lugar, venían uno aquí, a 1000 metros de distancia estaba el otro, vivían muy apartados. Y lo metieron en el bosque. Los colonos fueron repartidos cada 1 kilómetro en las riberas sur, oeste y norte del Llanquihue. A cada colono, el Estado chileno les entregó una faja de terreno cuya dimensión dependía de los componentes del grupo familiar. 24 cuadras por el padre, 12 por la esposa y 12 por cada hijo apto para el trabajo. Los Held, los Winkler, los Werner, los Junge, los Nanig, entre otros, asistidos por una creciente mano de obra proveniente de Chiloé, se entregaron de lleno al trabajo. Hachas y corvinas no cesaban su canto, mientras lentamente comenzaban a emerger entre los tocones del bosque las primeras casas construidas de laurel y alerce. Recuerdo que el abuelo contaba siempre unas anécdotas de los primeros colonos cuando tenían que reabastecerse, partían a el actual Puerto Montt, que en esos entonces les llamaban Melipulli,
y era muy sacrificado llegar hasta esos lados. Pasaban días, 4 días, decía él, para llegar hasta Melipulli. Allá había que hacer las compras y tenían que volver con lo más esencial. Una de las anécdotas más conocidas es la que se cuenta de un colono que viene de regreso de Melipulli y después de más de 3 días de camino, casi al llegar a su destino, se encuentra con un amigo que recién inicia el viaje. Halo, Nahpa. Ya estás de vuelta, te veo tan cansado. ¿No me quisieras acompañar a Puerto Montt? Bueno, dijo, si quieres que te acompañe y no quieres pasar penuria solo, no habrá otra solución. Voy contigo. Gente de Hessen, westfalenses, suabos, silesios y sajones, harían un solo grupo humano, caracterizado por una gran energía de carácter para enfrentar las adversidades planteadas en los primeros años. Así, con su trabajo y la eficaz ayuda del Estado chileno, los colonos del Llanquihue obtendrían los primeros frutos de su esfuerzo y con él también las primeras alegrías. Entre 1870 y 1900 se consolida la colonización y con ello el bienestar de las familias del lago. Se desarrollan las primeras instituciones y se definen los principales poblados. El avance del ferrocarril, una vez abierta la frontera en la Araucanía, da el impulso más significativo al desarrollo de la zona. Comienza una nueva época, la de las máquinas, los abonos, los cultivos más industriales y de una ganadería de mayor selección. Se potencian las actividades de aserraderos, molinos y lechería. Nace el crédito bancario y crece el comercio. Se define ya la actual estructura urbana. Ninguno de estos barcos existe ya, pero fue una experiencia maravillosa realmente, como el Santa Rosa pertenecía a la familia, lo más igual que el Cóndor. Naturalmente estábamos todos los pequeños siempre sobre el barco y también me tocó trabajar de adolescente. La navegación alcanza en este siglo una gran estatura. Grandes vapores como el Santa Rosa, el Chile y el Cóndor ayudan a los agricultores más apartados a trasladar sus productos hasta el ferrocarril. Ya en el año 40, la tercera y cuarta generación vive la época más esplendorosa, expresada claramente en uno de los aspectos fundamentales de la cultura alemana, la casa.
Roble, Pellín, Alerce, Laurel, Lingue y Mañío aportan la nobleza de sus maderas, y los constructores germano-chilenos el ingenio y nostalgia por su país de origen para modelar estas casonas con centenares de vidrios y hermosos balcones. A pocos años del 2000, la navegación es solo un recuerdo. Una completa red caminera hizo prescindible su uso. Años atrás, aprovechando las noches de luna llena, los colonos comenzaron a reunirse ocasionalmente para cantar, compartir y exteriorizar sus alegrías. Hoy el Mena Corps, el coro de hombres de Frutillar, con el mismo humor de entonces, congrega un abanico de personajes manteniendo viva una larga tradición. En el presente siglo, las familias alemanas crecieron rápidamente y las tierras junto al lago se hicieron pocas. Las chacras originales de los primeros colonos pasaron indivisas al mayor o mejor dotado de los hijos. Los demás fueron a la ciudad o debieron buscar nuevas tierras hacia el interior, reeditando estos últimos nuevas empresas colonizadoras. La aparición del celuloide y las filmadoras de cine de uso doméstico permitió a don Alfredo Deetz, un celoso guardador de tesoros, rescatar parte de esta colonización más reciente. Chile se llamaba Cristino Nani. Ese fue el colono que llegó a Chile. Y ese Cristino tuvo un hijo que también se llamó Cristino. Y ese segundo Cristino tuvo un hijo que se llamó Bernardo Nani. Ese era su bisabuelo. ¿Ya? Y después de Bernardo Nani nació Sigifredo Nani. Ese fue su abuelo. Y Sigifredo Nani fue el que llegó aquí a Cancha Rayada, donde esto era prácticamente una selva virgen, ¿ya? Había mucho monte, no habían pampas limpias como ahora, puro monte. Habían pumas, el abuelo tenía una crianza zorro. De todos los zorros que había cazado aquí, tuvo una crianza zorro. La casa actual que hay es el doble más grande. En esos tiempos era una casa chiquitita. Ahí estaba la abuelita, vivía la abuelita, ahí nací yo. Era una casita, unas par de ventanitas. Eso era todo lo que había aquí alrededor de la casa, puro monte. La habilitación de las nuevas tierras del interior demandó de los colonos de este siglo grandes esfuerzos. Sin embargo, esta vez contó con grandes aliados. La llegada del tractor aceleró en gran medida el proceso de limpieza de los campos, realizando en pocos años lo que a los primeros colonos demoró varias décadas. Thank you.
mucho esfuerzo tomó configurar el paisaje agrario del Llanquihue. Los Nanig en Cancha Rayada, los Kush en Quilanto, los Helt en Llanquihue, los Niklishek en Puerto Varas y muchos más no escatimaron recursos humanos y técnicos para habilitar suelos naturalmente poco aptos para la agricultura y ganadería, logrando con esto un alto nivel de eficiencia productiva. El ensilaje, técnica moderna para almacenar pasto y que permite mantener gran parte de su valor nutritivo, representa en este clima lluvioso una forma bastante más segura y eficiente que el tradicional almacenamiento de heno. Kilómetros más al sur de Frutillar se encuentra Llanquihue, la ciudad con mayor desarrollo industrial de la colonización. Es también en Llanquihue donde la institucionalidad de origen germánico mantiene gran fuerza. Los bomberos es una de las que más representa el carácter y disciplina de este grupo. Dentro de la historia de la primera compañía sobresale algo muy particular, el carro Mack Azul. Este carro prestó servicios a la compañía desde noviembre de 1951 hasta agosto de 1993. Es un carro que nos ha dado grandes satisfacciones durante esos 42 años. Gran parte de ellos estuvo como único carro de la primera compañía y realmente nos sentimos toda la vida orgullosos de él. En 1952, en presencia de gran parte de la comunidad local y en una ceremonia llena de alegría y discursos de gran solemnidad, fue bautizado el reluciente carro Mack. Todos los voluntarios le tienen gran aprecio y gran cariño a este carro. Y entre los deseos de muchos de ellos es llegar algún día, cuando vayan al cementerio, sean llevados por este carro. En 1910, don Lorenzo Medinger difícilmente hubiera imaginado que la pequeña carnicería en la que elaboró artesanalmente junto a la familia uno a uno el salchichón, el jamón crudo ahumado, la morcilla blanca y las tradicionales longanizas, sería convertida por sus herederos en una industria capaz de producir un equivalente de 12 millones de dólares al año y cubrir los mercados nacionales entre Antofagasta y Punta Arenas. La fábrica de la familia Medinger faena diariamente 200 cerdos y produce solo en vienesas o salchichas 4.000 toneladas anuales.
A pesar del gran contingente de empleados que supera las 300 personas, el control final de todos los procesos, al igual que en los primeros tiempos, está en manos de la familia. El trabajo femenino, más ligado a la casa, sirvió desde los primeros momentos de la colonización a la mantención de la tradición. Fue la mujer quien se encargó de traspasar tempranamente la lengua de origen a sus hijos, de darles una formación religiosa y también, si era necesario, la educación. Su laboriosidad casi obsesiva para convertir los espacios en lugares bellos y agradables se transformarían en una constante. Las huellas de este cariño y dedicación daría a las ciudades del Llanquihue un sello único, expresado fielmente en cada jardín sureño donde reinan los rododendros. Al interior de las casas, aromas de especias, mantequilla y leche inundan todos los rincones, haciéndolos más gratos y acogedores. Todas mis masas las hago en la leña. Estoy tan acostumbrada. Y el calor y todo. La señora Imelda Püschel, reconocida como la más experta hacedora de kuchen de la zona, prepara un Streuselkuchen. Fiel a la tradición, utiliza para hornear la cocina a leña que adquiriera su padre en el año 1930. La manzana tiene que ser cocida. La manzana así cruda sobre el kuchen queda poco seca. Preferible es tenerla cocida. La manzana verde es estupenda para los kuchenes. Pero aquí, en esta zona, todavía se encuentran manzanas de limón, que es la manzana tradicional para los kuchenes. Huevos de campo, crema y deliciosas conservas elaboradas en el fugaz verano se suman a la preparación del kuchen de pelotitas, originario de la provincia de Hessen, lugar de partida de muchos colonos. El kuchen, una palabra que con el tiempo se hizo chilena, es sin duda el mayor aporte culinario de los alemanes y que ha sido felizmente asimilado por la mayor parte de los hogares sureños. Con camisetas de color amarillo. Invito a todos los deportistas
de los seis equipos en competencia que realmente realicen una muy bonita fiesta de la cerveza, que se entreguen por completo en esta lucha deportiva. Las pequeñas reuniones anuales en el Club Gimnástico Alemán de Llanquihue alcanzaron a fines de la década del 80 un nivel insospechado. La Bierfest, fiesta de la cerveza, trascendió rápidamente el ámbito local e incorporó a gran parte de los descendientes alemanes de las provincias del sur. Justas deportivas, competencias tradicionales y eventos musicales involucran a niños, jóvenes y adultos en tres días de jolgorio y diversión. Bernardo Eunom Filippi y Vicente Pérez Rosales iniciaron y asistieron con mucha tenacidad hace 150 años un proceso que traería a las tierras de Chile colonos alemanes. A la vista del Osorno, generaciones de colonos dieron poco a poco sentido a esta aventura. Respondieron esforzadamente, creando una pequeña patria rubia y de lengua extraña. Con el correr de las décadas, los cruzó el tren, las carreteras y el presente. Presente que acogieron con la misma avidez con que anteriormente desbrozaron campos y cultivaron la tierra. Seis generaciones, en pocas décadas, alcanzaron un bienestar impensado. Se hicieron cada vez más chilenos, pero no olvidaron su pasado. Hoy, el lanzamiento de estos globos hacia un destino desconocido evoca aquellos cientos de viajes iniciados desde Hamburgo, en los que se diseminaron millares de alemanes y sus sueños hacia una América lejana y promisoria. ¡Ah!